Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio. Estamos interesados en realmente entender cómo acceder a ese conocimiento del cual leímos en la palabra de Dios en San Juan 17:3, produce vida eterna. En contraste, estamos viendo el problema que tenemos, al cual el Señor vino a salvar. Por eso se encarnó, por eso nació en un pesebre, por eso sufrió, por eso fue crucificado, por eso ascendió al cielo. Todo esto, que el apóstol Pablo lo define como el misterio de la piedad, fue justamente para buscar salvarnos de ese tremendo problema en el cual estamos involucrados. Problema que ha traído las desgracias, los dolores, los desastres, la muerte que tenemos en el mundo. Y que se resume en últimas, en un versículo, que el apóstol Pablo nos hace llegar a través de la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos, por lo tanto, entender de una manera clara, como dijimos en la sesión anterior, el problema para poder tener la garantía de que estamos haciendo los pasos que a nosotros nos corresponden, echando mano del poder de Dios para ser librados de tan terrible flagelo. Leamos en la inspiración lo siguiente. Un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es pecado a fin de que podamos escapar de su poder. Es de suma importancia que comprendamos la naturaleza de nuestra caída y las consecuencias de la transgresión. Notemos que es de vital importancia entender qué es pecado y cuáles fueron las consecuencias de la caída. Exactamente, empezamos a ver eso en la sesión anterior, al repasar que tenemos un rasgo torcido y perverso, que es la naturaleza pecaminosa que recibimos como herencia y que prepara el terreno de una manera muy propicia, muy adecuada, para luego hacernos transgresores de la ley. Así es que necesitamos, por lo tanto, repito, afinar este asunto. Y tenemos algunas otras declaraciones que nos amplían el espectro. En la educación, página 14, leemos lo siguiente. A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, y hago aquí una pausa. En las siguientes dos páginas, después de esta, dice que la educación y la redención son la misma obra. Y que a fin de comprender qué abarca la obra, y aquí podríamos entonces leer de la redención, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. Ahora, antes leímos que es de suma importancia que comprendamos esto. Y como recordando lo que en la sesión anterior tuvimos, nosotros tenemos una limitación y solamente podemos alcanzar a comprender inclusive lo que nos está revelado, pero a través de la asistencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a seguir adelante en el tema sin primero pedir la dirección de Dios para que nos acompañe en el estudio. Una vez más, Padre Celestial, venimos a ti, aferrándonos de tu promesa. Tú dijiste que el mismo Espíritu que había inspirado las Escrituras nos guiaría a ellas. Necesitamos ese Espíritu actuando en nuestra vida, en este momento en nuestra mente, para comprender, para poder transmitir, y a nuestros oyentes para poder también ser los receptores que el Espíritu Santo quiere tener, para hacerlos vasijas donde Él pueda encontrar, como tu palabra también dice, un templo. Gracias porque tú has prometido que al escudriñar las Escrituras, con el propósito de vida eterna, podemos encontrarla allí. Nos aferramos de esa promesa en esta hora,
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Seguimos entonces considerando que hemos de considerar también el cambio que sufrió la humanidad por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Aquí encontramos varias cosas, notemos, que necesitamos comprender, que leímos, la naturaleza del ser humano, número uno. Número dos, el propósito de Dios al crearlo. Número tres, el cambio que sufrió la humanidad por la introducción del conocimiento del mal. Sin eso, no vamos a poder tener el criterio bien completo respecto a lograr alcanzar esa salvación. Por lo tanto, vamos a ocuparnos en esa dirección. Y viene a mi mente una experiencia que tuvo un biólogo marino. Él trabajaba con estrellas de mar y dentro de su estudio se dio cuenta que las estrellas cambiaban periódicamente de piel. Para hacerlo, ellas iban al fondo marino de su hábitat y tomaban un granito de arena. Luego conseguían algo en que frotarse, su piel se iba, colocaban el granito de arena cerca de su cabeza, salía la nueva piel, cubría el granito de arena y ellas seguían su vida normal. Él entonces tomó unas estrellas de mar y las trajo a un estanque. Cuando llegó el tiempo que iban a hacer esa operación de cambio de piel, él no colocó arena en el estanque, sino unas limaduras de hierro. Las estrellas de mar fueron al fondo del estanque, tomaron una limadurita de hierro, la colocaron en el lugar donde colocaban su grano de arena y siguió la vida normal. Pero el biólogo tuvo la idea de colocar ahora un imán sobre el estanque. ¿Qué piensan que ocurrió? Bueno, algunos dicen la succionó. No, una partícula no puede responder levantando un peso tan grande comparado con la partícula. Así es de que no fueron succionadas las estrellas de mar, pero ocurrió algo interesante. Y fue que las estrellas de mar, que estaban nadando en su posición normal, ahora cambiaron y empezaron a nadar, por así decirlo, patas arriba. ¿Por qué? Había cambiado su centro de atracción. Había cambiado la gravedad por el imán que había colocado aquel experimentador sobre el estanque. Él trajo una estrella marina fuera del estanque que no tenía limadura de hierro, sino que tenía la partícula de arena o el granito de arena, y esa sí nadaba al derecho, mientras todas las demás nadaban al revés. Ahora, si las estrellas de mar pudieran hablar, ¿qué creen ustedes que le dirían todas las que estaban nadando al revés, motivadas o causado ese cambio de posición por lo anormal de su naturaleza? ¿Qué le dirían a la otra que estaba nadando al derecho? Bueno, ese estaba fuera de foco, ¿verdad? ¿Qué se pensaba? Estaba loca. Ok. El pecado, entendamos que el pecado cambió nuestra naturaleza. Por el pecado, por así decirlo, se cambió nuestro chip. Eso es lo que hemos estado viendo en la sesión anterior. Se cambió el chip y el pecado nos puso a nadar a todos al revés. El plan de salvación, el plan de Dios, es reimplantar lo que Él colocó por creación y ponernos ahora a nadar otra vez al derecho, como Él nos puso a nadar en el principio.
Eso es lo que estamos queriendo decir y lo que estamos encontrando en este estudio, en la palabra de Dios. Y eso es lo que, como ya leímos, debemos considerar para poder encontrar la solución que la palabra de Dios nos ofrece. Seguimos leyendo para ser más ilustrados al respecto. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. Extraordinario privilegio, ¿verdad? Imaginémonos nosotros qué tremendo desarrollo. Inclusive dentro del marco del pecado, qué tremendo desarrollo en esas generaciones longevas que existieron antes del diluvio, 900 años adquiriendo conocimiento, donde todos estos aparatos modernos que tenemos nosotros como recurso, porque nuestra frágil memoria pues no logra retener todas las cosas, pero aquellos que no tenían necesidad de esos aparatos, su mente era una computadora, y susceptible de desarrollo en todos los sentidos, el conocimiento acumulado de tantos años, la experiencia vertida en las generaciones siguientes. ¡Qué desarrollo tan impresionante! Todo esto necesitamos entender que lamentablemente fue afectado por el pecado. Nos dice, sigue comentándonos, por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló. ¿Qué es mancillar? Mancillar es una mancha, es colocar una mancha en algo que estaba limpio. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejado sin esperanza. Notemos que dice, el pecado casi borró, mancilló y casi borró la imagen divina. Hay una enseñanza que se ha extendido en nuestros días. Quien dio más forma a esa enseñanza fue Calvino, uno de los célebres reformadores, quien dijo que el pecado había depravado absolutamente al hombre. Y como la depravación era absoluta, pues salir de esa depravación es imposible. Bueno, no es así como enseña la inspiración. La Biblia enseña, como ya vimos, que nacemos en un estado de mal, no de culpa, insistimos en eso. Y ese estado de mal corresponde al mancillamiento que ha ocurrido de la imagen de Dios. Y que el pecado casi borró, casi, pero no la borró totalmente. Y con ese poquito de la imagen de Dios que no fue borrada, Dios toma ese poquito, si se lo permitimos, y nos vuelve a restaurar a su imagen. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Muy bien. Ahora, nosotros leímos, y permítame aquí hacer un breve recuento, nosotros leímos que la única definición que el pecado da, o que del pecado da la palabra del Señor, es transgresión de la ley. Ahora, esa es la única definición. Pero nosotros vimos otros versículos que ahondan, por decirlo así, esa definición, complementan. Porque está bien, transgresión de la ley, pero eso contiene una letra menuda, por así decirlo, que es explicada, como ya lo vimos en la sesión anterior. Esa transgresión de la ley también lo es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y también lo es cuando el motivo por el cual ejecutamos, así sea el bien, es un motivo torcido. Todo eso corresponde a la transgresión de la ley.
Y la sesión anterior lo explicamos como comisión, omisión y motivo, porque generalmente en nuestra concepción superficial estamos acostumbrados a pensar que la transgresión de la ley es sencillamente cometer actos externos visiblemente dañinos. Usted pregunta a cualquier persona en la calle, de pronto, mire, ¿usted ya se arrepintió? Ella lo va a mirar con sorpresa y no le va a gustar posiblemente. ¿Y qué le va a decir? ¿Arrepentirme? ¿De qué? Yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie. No necesito de qué arrepentirme. No tiene una concepción de lo que es el pecado y de lo que realmente implica el estar involucrados en un mundo que fue completamente permeado por el pecado en todos los sentidos. Así es que la transgresión de la ley, como hemos visto, es amplia. Y estuvimos haciendo énfasis en que todo lo que es contrario a la voluntad de Dios está equivocado. Pero no todo lo que está equivocado es transgresión y por lo tanto decir que es pecado. Un recuento rápido para repasar. Nosotros leímos algo que está patentado en la palabra del Señor, pero ahora lo vamos a leer en la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 8. Y a partir de los versículos 20 al 22 leemos lo siguiente. Porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Bueno, esa vanidad que recibimos, fuimos sujetadas a eso, pero no voluntariamente. Y entonces, eso ocurrió, si leemos en el versículo 21, porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Interesante. El apóstol Pablo aquí nos ratifica lo que ya estudiamos, de que tenemos un abón, una naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo gime, igual que la creación, ¿verdad? Y que finalmente habrá entonces redención de nuestro cuerpo. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Si la naturaleza pecaminosa fuera pecado, entonces, ¿qué sucede en la justificación cuando el Salvador le dice al pecador, tus pecados te son perdonados? ¿Cuántos pecados le son perdonados al penitente, sincero, contrito, que se humilla ante el Señor, que se entrega, como vamos a detallarlo más adelante? ¿Cuántos pecados le son perdonados? ¿Cuántos pecados le perdonó el Señor al paralítico? ¿Todos menos uno? Todos. Tus pecados te son perdonados. Si la naturaleza pecaminosa fuera pecado, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se cataloga eso? Ustedes notan, queda por fuera de esta consideración. Todo esto sencillamente nos ratifica cómo la naturaleza pecaminosa corresponde, como ya dijimos, al reino del mal, pero no de la culpa. Todas esas desviaciones en nuestros cuerpos, las desviaciones de la voluntad de Dios, tanto en nuestros cuerpos como en el mundo o en todas las cosas, son resultados o consecuencias del pecado, pero no el pecado mismo. Ahora, vimos también que hay peligro de que eso resurja, porque eso queda sometido y subyugado, no extirpado. Y en esa dirección leamos este pensamiento. Mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer. No tendremos razón para dudar que Cristo es capaz de salvar hasta lo último a todos los que acuden a Él.
pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la victoria, no sea que el enemigo invente alguna trampa por la cual seamos otra vez sus cautivos. Nótese bien. Recuerden que leímos Romanos 6:12 donde dice, no reine pues en vuestros cuerpos el pecado mortal, de modo que le obedezcáis. No reine. ¿Qué fue lo que ocurrió? El pecado que antes estaba aquí y dirigía, ahora fue al piso y ahora entonces le colocamos un pie encima, por así decirlo, pero está vivo. Hay que tener constantemente ese sometimiento. Hay que tenerlo ahí porque en cualquier descuido que hace, se puede subir otra vez y puede tomar la posición que antes tenía. Sigamos mirando aquí algunos aspectos sumamente interesantes. Las bajas pasiones se asientan en el cuerpo y actúan a través de él. Las palabras carne o carnal o concupiscencia carnal abrazan a la baja y corrupta naturaleza. Y notemos bien lo que dice. La carne de sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. La naturaleza pecaminosa no tiene decisión. La naturaleza, ese rasgo torcido, no puede actuar por sí mismo en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que está aclarándose aquí de una manera muy concreta. Y ahora, ¿qué es lo que hace que haya pecado o no haya pecado? Sigamos leyendo. La voluntad es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. Si la voluntad está dispuesta, todo el resto del ser estará bajo su mando. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino la elección, el poder de decidir, el poder real que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o desobedecerle. Bien claro, ¿qué es lo que hace que se produzca el pecado? La decisión. La decisión que responde a lo carnal. La elección. Eso es lo que es la voluntad. Y eso es lo que determina el pecado. Vamos a ver algo interesante también. Aquí tenemos unas clarificaciones mayores. La pureza y la impureza son características del alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres, lo que contamina a un hombre. Entramos a un punto sumamente interesante que nos va a terminar de clarificar esta cuestión. Pasos del pecado. Y voy a pedirles que quienes están viendo abran sus Biblias. Espero que las tengan a mano. Y vamos a ir a Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 13 en adelante. Santiago, capítulo 1. Dice así. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. ¡Qué interesante! Aquí el apóstol Santiago nos explica el pecado en términos de concepción. Nótese. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de adentro, desde ese abón, desde esa naturaleza, de ese rasgo torcido o perverso, ahora, aclaremos, no le echemos la culpa aquí al diablo. Dejemos quieto al diablo. Aquí está hablando de nuestra propia naturaleza. Por supuesto que el diablo está atento a avivarla,
a fomentarla, a acrecentarla, claro que sí. Pero aún si no hubiera diablo, tendríamos este problema, un poco menor quizá, pero lo tendríamos, ¿verdad? Esa concupiscencia, nos dice, atrae. Es como un imán, es como un imán. Ahora, la concupiscencia cuando ha concebido. ¿Cómo se efectúa la concepción? Y aquí vamos a pensar en la concepción de los seres vivos, en este caso los mamíferos, los animales, etc. La concepción humana, colocémosla como ejemplo. Hay un óvulo que atrae, hay un espermatozoide que es atraído. Mientras existe esa atracción, por fuerte que sea, no hay concepción. La concepción ocurre cuando ¿qué? Cuando se juntan. En el momento que se juntan, en ese preciso instante hubo la concepción. Aquí Santiago nos dice que la concupiscencia, el awón, propone, pero ¿quién dispone? La razón, la voluntad. Dispone. Y entonces hay una concepción. Y esa concepción es muy interesante, dice, da a luz el pecado. Cuando ya el acto externo se ve, a ver, cuando hay concepción, ¿el niño nace de una vez? ¿Cuánto tiempo se demora? 9 meses. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo ocurrió la concepción? Allá atrás. Por eso nos dice aquí, me gusta esta ilustración de Santiago, que cuando ha concebido, entonces después de la concepción, ¿qué es lo que viene? Pues dar a luz, el parto, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da entonces como resultado la muerte. Ahora, vamos a mirar de una manera bien concreta los pasos más detallados en el mundo real en esta cuestión del pecado. Alguien, al deducir los asuntos bíblicos y la inspiración en general, dividió el pecado en su totalidad, lo dejó estipulado en 6 pasos, que son los que estamos a partir de este momento mirando. En primer lugar, la atención, luego la consideración o conceptualización. El tercer paso es el deseo, el cuarto la decisión, el quinto el plan y el sexto la acción. Ahí tenemos el pecado de comienzo a fin, desde su primer origen hasta la consumación. Atención, consideración, deseo, decisión, plan y acción. 6 pasos. Pregunto, ¿en cuál de estos pasos ya ocurre el pecado? A estas alturas de nuestro estudio, creo que todos deberíamos tener claridad. ¿En cuál de estos pasos ya hay pecado? ¿Y en cuál de estos pasos todavía no hay pecado? Piensen un poquito. Bueno, vamos a mirarlo. Y vamos a ir al caso de Jesús. La tentación que tuvo en el desierto, para de la inspiración que tenemos, que nos cuentan algunos aspectos, no todos sin duda, nosotros poder saber y confirmar en qué punto se encuentra el pecado ya consumado, como nos dice Santiago. Leamos de Mensajes Selectos el tomo 1, la página 336. Esta última tentación, ¿recuerdan cuál fue la última? Recordémosla rápidamente. La primera fue que estas piedras se conviertan en pan. La segunda, dice, lo llevó allá a la cúspide del templo y le dijo que se tirara abajo para que los ángeles lo sostuvieran y así demostraría que era hijo de Dios. Y en la tercera, dice, lo llevó a un monte alto y le mostró que todos los reinos del mundo. Esa fue la tercera tentación y le dijo, bueno, te doy todo esto,
Te doy todo esto. Ahora, una aclaración aquí de otro tema valiosísimo que quizá lo iremos a tocar solo de paso rápidamente en nuestro estudio. Ofrecerle un mundo marchito por el pecado al creador del universo, ¿qué tentación será esa? ¿Qué tentación podría ser? Fue tentación. ¿Por qué? Porque no estaba Satanás ahí en ese momento tratando de contender con el creador del universo, sino con un hombre que nació con las debilidades de hombre y que debía ganar la victoria como hombre y que era atraído por las cosas que atraen a cualquier ser humano en algún grado. La Biblia nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, por esa razón es que Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo. ¿Y qué nos dice la inspiración respecto a esa tentación? Leamos. Esta última tentación fue la más seductora de las tres. Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos, y pensó que podía aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo, para que claudicara en su integridad. Llevó a Cristo a la cumbre de una muy alta montaña y allí, en visión panorámica, presentó delante de él todos los reinos del mundo que habían estado por tanto tiempo bajo su dominio y se los ofreció a Cristo en un gran regalo. Nótese, estaba ofreciéndole algo por una vía fácil, por donde no era el plan de salvación. ¿Tuvo esto eco en Jesús en alguna manera, en algún momento? ¿Fue tentado en algo por esto? ¿Qué leímos al comienzo? Esta última tentación fue la más seductora de los tres. Ahora, estamos leyendo esto para mirar los pasos del pecado que ya lo vimos y vamos a ver en la lectura siguiente, dentro del marco de esos seis pasos, a ver cómo actuaron esos en el caso de Jesús en el punto que estamos considerando. Leamos. Los ojos de Jesús se posaron por un momento sobre la gloria presentada delante de él, pero se apartó y rehusó contemplar el fascinador espectáculo. No estaba dispuesto a poner en peligro su firme integridad entreteniéndose con el tentador. Notemos, los ojos de Jesús se posaron en un momento sobre la gloria presentada de él, pero se apartó y rehusó contemplar el fascinador espectáculo. No estaba dispuesto a entretenerse con el tentador. Bien, revisemos eso ahora dentro de los pasos que hemos considerado, que ya enumeramos. Número uno, atención. Satanás toma a Jesús y lo lleva al monte alto. Y de pronto le dice, mire, como es natural, Jesús mira. A ver, eso es lo que consideramos en este primer paso y lo hemos llamado atención. Si usted va por la calle y ocurre una explosión a sus espaldas, de manera automática, ¿usted qué hace? Fija la atención allá, en eso que captó esa atención, ¿verdad? Usted fija. Entonces, cuando sus ojos se posan sobre el asunto, ahora determina, viene la consideración o conceptualización, ¿verdad? Donde usted determina que ese ruido fue el choque de dos vehículos y no fue la explosión de un cilindro de gas, por ejemplo. Ahí hubo la conceptualización, producto de que su atención fue fijada a ese asunto. Luego, y por supuesto en este ejemplo que acabo de mencionar, por supuesto que una explosión, un choque, no le va a usted a despertar deseos impropios, ¿verdad? Pero al hablar de tentación, estamos aquí ilustrando, en el caso de algo que llama la atención,
Cuando su atención es captada, cuando usted considera ya de qué se trata, y eso que está considerando apela a sus gustos, a sus apetitos, a sus deseos, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después de que he dirigido la atención y después de que considera o conceptualiza? ¿Qué aparece? Aparece el deseo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué sigue? Apareció el deseo. Ahora usted toma una decisión si va a satisfacer el deseo o va a negarse el deseo. Toma la decisión. Si tomó la decisión de satisfacer el deseo, ¿ahora qué sigue? Pues sigue el plan de cómo adquirirlo. Si es con dinero, pues lleva la mano al bolsillo si lo tiene, y si no, va a la casa y lo trae y compra aquello. Y entonces tenemos que hemos llegado al último paso, que es la acción. Pregunto, ¿en cuál de esos seis pasos se produce el pecado? ¿Se necesita llegar a la acción o el pecado ya ocurrió antes? Pensemos un poquito. ¿En cuál de estos pasos ocurre el pecado? Algunos piensan que ocurre en el número 3, que es el deseo. Pero no es así. No es así por lo que ya hemos visto en relación con la naturaleza pecaminosa. Y la inspiración nos dice de una manera muy, muy contundente, muy clara, en dónde es que ocurre el pecado. Leamos esta declaración que es sumamente esclarecedora. Cuando un pensamiento impuro es aceptado y un deseo no santo es acariciado, se forma un propósito rebelde. La pureza del alma es manchada y su inocencia es arruinada. Así las tentaciones prevalecen y el infierno se lleva la victoria. ¿Notamos? Notamos nosotros claramente. Cuando un pensamiento impuro es aceptado, ¿quién es quien acepta? La voluntad, la razón. Cuando un deseo no santo es acariciado, al deseo usted o lo acaricia o lo repele. ¿Quién lo hace? La decisión. Elige acariciarlo o repelerlo, rechazarlo. Entonces, cuando eso ocurre, no nos está diciendo que el pensamiento impuro que asaltó, no nos está diciendo que el deseo no santo que asaltó, no, sino cuando es acariciado, cuando es bienvenido el asalto, ¿verdad? Ahí es cuando el alma es manchada y su inocencia es arruinada. Creo que fue Martín Lutero a quien se atribuye algo que se ha repetido desde entonces. Y él decía, usted no es culpable de que los gallinazos, no sé aquí en Bolivia si les decimos buitres o cómo les decimos, y no, bueno, diferentes países pues tenemos diferentes nombres, esas aves carroñeras, ¿verdad?, que tenemos en más abundancia en el mundo. Usted no es culpable que los buitres o gallinazos vuelen sobre su cabeza, pero usted tiene la responsabilidad y es culpable cuando permite que le hagan nido en la cabeza. Es una manera de decir esto que acabamos de leer. Ahí, entonces, es cuando ocurre ¿qué? Cuando ocurre el pecado. Como estamos reiterando, la propensión o la naturaleza, ese abón, rasgo torcido, propone, pero es la voluntad la que dispone. Ahora, las buenas nuevas son que el Señor hace en el nuevo nacimiento, que es lo mismo que decir justificación, un milagro que implanta nuevos deseos.
y esos nuevos deseos van desplazando los antiguos hasta que los dominan por completo. Ese Aarón subyugado y sometido va siendo cada vez más débil, llegando a estar completamente vencido al término de la gracia, y entonces el Señor, como ya vimos en la sesión anterior, lo extirpará en su segunda venida. Eso es lo que necesitamos entender en relación con esto del pecado, de las dimensiones del pecado. Ahora, dediquemos los últimos minutos de nuestra presentación hoy para ver algo sobre la magnitud del pecado. Leemos esta declaración inspirada, registrada en la maravillosa gracia. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos a fin de enceguecer la mente para que no vean el peligro de las pequeñas complacencias, de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios. Muchos que se apartarían con horror de alguna gran transgresión son inducidos a considerar el pecado en asuntos menores como cosa sin mayor consecuencia. Pero estos pecadillos consumen la esencia de la piedad en el alma. Los pies que entran en un sendero que se aparta del camino recto están orientándose hacia el camino ancho que termina en la muerte. ¿Notamos? Aquí nos habla de pecadillos. Algunos dicen mentiras blancas. En la Biblia usted no encuentra que las mentiras tienen colores. En la Biblia no encuentra que son las transgresiones escandalosas las que ofenden a Dios. Para Dios toda desobediencia en cualquier dimensión es pecado, en cualquier dimensión. Y es muy interesante el ejemplo que tenemos, que todos conocemos, de la caída aquí en este mundo, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué ocurrió con ellos? Ellos pensaron, se convencieron de que un acto tan ínfimo, tan pequeño, como comer del árbol prohibido, no traería las consecuencias que trajo. Bueno, ellos no sabían. De hecho, es muy importante por eso que nosotros aprendamos a obedecerle al Señor sin pedirle explicaciones hasta lo más mínimo. Para empezar, no las entendemos. Lo nuestro es saber que debemos obedecer a Dios de manera implícita, sin que Él nos dé explicaciones. Él dijo la paga del pecado de muerte, le dijo a Adán y Eva, el día que de él coman morirán. Ahora, ellos no sabían qué era la muerte. Entonces decimos, bueno, no sabían. Sabían que debían obedecer a Dios. Y no lo hicieron. Ahora, ¿por qué habla aquí de pecadillos? Pecadillos. ¿Habrá algo más inofensivo que un pensamiento equivocado, del cual ni siquiera la esposa sabe que está pensando el esposo y que nunca posiblemente lo llegue a saber? ¿A quién le hace daño eso? ¿A quién le hace daño? Espere el tiempo. Si usted toma una semilla de naranja, por ejemplo, en esa semilla están potencialmente contenidas miles de toneladas de fruta, posiblemente hasta miles de toneladas de fruta, en esa semilla. ¿Qué se necesita para que eso ocurra? Dos cosas: tiempo y terreno. Tiempo y terreno. Y eso que no se veía, cuando se desarrolle, tendrá una cosecha cada vez más abundante. Durante años y años y años, cada año una cosecha más abundante en la medida que crece y se fortalece. Así es que el problema, y muchos acertadamente, aún hasta los grupos
diversos protestantes, el pecado, dice el catolicismo, fue la desobediencia. Aún el catolicismo dice eso. El pecado fue la desobediencia. No fue la magnitud del acto en sí. Imaginémonos, ¿qué daño les hizo una fruta que se comieron fuera de tiempo? ¿Cuánto daño hace al cuerpo físico el apartarse de lo estrictamente saludable una vez en la vida? Ningún daño, relativamente ningún daño. Ese no era el problema. El problema era desobediencia a la voluntad expresa de Dios, y eso es lo que constituye el pecado, que llevado a las últimas consecuencias en el tiempo, va a tener la magnitud que nosotros ya vemos en el mundo de hoy. Por lo tanto, nos sigue diciendo la inspiración, debiéramos dedicar nuestras facultades mentales a comprender la terrible ruina que nos ha provocado el pecado, y debiéramos procurar entender el plan divino por el cual podemos ser restaurados al favor de Dios. ¿Qué? Necesitamos eso para poder tener la sensibilidad, para poder tener la sensibilidad. Y es lo que dice la declaración siguiente: cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, por amargas e infames que sean las pasiones que luchan por dominarlo, puede vencer si está dispuesto a vigilar y combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. Y enfatizo la última parte que ya la mencioné. El Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad por el pecado. Cultivar una aguda sensibilidad. ¿Qué es eso? A ver si damos algún ejemplo de algo que quizá es evidente, pero vale la pena ilustrarlo. Cuando usted va por las carreteras, de pronto encuentra un letrero que dice, bueno, en algunos países dice servicio de báscula. ¿Qué es eso? Eso es para pesar cargas de toneladas transportadas por tractocamiones, donde entran a una balanza, por supuesto, gigantesca, que pesa 40, 50, 60 toneladas, ¿verdad? Entonces, hay balanzas para pesar eso. Si yo voy a pesar este libro, no será muy exacto si pretendo este libro pesarlo en una balanza de esas, ¿verdad? Va a haber ahí un tremendo margen de error. Necesito una balanza que más sensible para pesar este libro. Pero si de pronto quiero pesar un papel, ahora tengo que tener una balanza mucho más sensible. Y hoy en día existen balanzas ultrasensibles. Hace muchos años, muchísimo, bueno, cuando un servidor estaba por allá terminando secundaria, profesor de física nos contaba que donde él tenía cátedra en la Universidad Nacional allá en Colombia, había una balanza donde pesaba un papel, lo retiraba, luego le hacía una línea, volvían a colocar la balanza y le marcaba cuánto pesa la tinta de esa línea que colocó sobre el papel. Estoy hablando de hace unos cuantos años. No me imagino las ultrabalanzas que tenemos hoy. ¿Qué debemos nosotros desarrollar? Una aguda sensibilidad por el pecado. Y doy una ilustración. Hay un mandamiento que dice: no matarás. No he matado a nadie, ¿verdad? Porque lo llevamos al plano de tomar un arma y acabar con la vida física de una persona. Entonces, la enorme mayoría del mundo, pues no ha matado a nadie. No matarás, no tenemos problema con ese mandamiento. No. Cuando leemos el Evangelio nos dice: el que se aira es homicida. Oh, ahora, ¿cuántos hemos transgredido el sexto mandamiento? ¿Alguna vez se airó usted con alguien? ¿Alguna vez le alzó la voz a la esposa? ¿Alguna vez gritó a un hijo?
o al vecino o a quien fuera. Ah. Entonces es culpable del sexto mandamiento. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, ¿cómo andamos en esa transgresión? ¿Somos culpables o no? ¿Cómo está la balanza en la sensibilidad? El asunto no para ahí. De pronto usted lee eso en el Evangelio, y es una bendición leerlo y ahora permitir al Señor que sea superado, y sigue estudiando, y de pronto llega a Primera de Corintios, donde le dice: el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que destruya ese cuerpo, Dios le va a destruir, porque está violando el templo, porque está quebrantando la ley, porque está acortando la vida, y por lo tanto está matando. Resulta que no para ahí. Sigue el mandamiento en mayor sensibilidad. Cuando usted abre la inspiración en Patriarcas y Profetas, en un comentario corto de explicación al mandamiento no matarás, ahí dice: todo acto que tienda a acortar la vida, el trabajo excesivo, cualquier asunto que vaya en menoscabo del cuerpo. Y dice algo: cualquier descuido en atender la necesidad del prójimo, un necesitado que usted pudo atender, es en algún grado violación del sexto mandamiento. ¿Cuántos somos culpables entonces del mandamiento no matarás? Necesitamos desarrollar una aguda sensibilidad hacia el pecado. La promesa de Dios es que Él va a ayudarnos para vencer. Pero requiere de nosotros lo que leemos: que haya tiempo, que haya tiempo de dedicación a analizar esto y a ocuparnos de esto, porque aquellos que no tienen tiempo para dar atención a sus propias almas, para examinarse a sí mismos, si están en el amor de Dios, y colocarse a sí mismos en el canal de luz, tendrán tiempo para atender las sugestiones de Satanás y colaborar en sus planes. Así es de que o tenemos tiempo para una cosa, o ese tiempo, sin que lo querramos, pero se va a canalizar para la otra cosa. La invitación final que el Señor nos quiere hacer en esta hora es esta. Leámosla. Determine conocer lo peor de su condición. Asegúrese si tiene una herencia sublime. Haga un trato honesto con su propia alma. Con prontitud y seriedad, ore con corazón contrito, con severo autoexamen, desnudando el alma. No permita que acto alguno escape a ese examen crítico. Sí. Que el Señor te ayude y puedas permitirle al cielo ganar esa victoria. Continuaremos porque hay otros aspectos sumamente importantes para entender en cómo ganar la victoria sobre el pecado. El Señor te bendiga y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por tus misericordias, porque tenemos en tu palabra suficiente ilustración. Ella misma nos dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Danos cada día más esa sencillez de corazón. La pido para nuestros queridos oyentes, para que ellos puedan permitir esa obra de gracia en sus vidas, que les da la satisfacción de que el cielo gane victoria en sus vidas en relación con el pecado y puedan así recibir ese hermoso don de la salvación. Gracias por ayudarnos, gracias por prometernos, gracias por cumplirnos y gracias porque todas esas promesas son verdad en Cristo Jesús nuestro Salvador, en cuyo nombre santo elevamos nuestra oración. Amén.